Vamos ahora con una noticia que ha pasado desapercibida en la mayoría de los medios de comunicación, a pesar de su gravedad, y que está protagonizada por un personaje muy popular, el escritor y periodista Fernando Sánchez Drago. Ese fin de semana, el columnista del diario Noticias de Navarra, Xavi Larrañaga, contaba que Drago afirma en su último libro que en Tokio se acostó, aunque él utiliza otra palabra más fuerte, con dos niñas de 13 años, una detrás de otra, y que le volvieron loco. Bueno, Beatriz Montañez, estamos hablando de una acusación gravísima. Supongo que habrás contrastado la información. Es la primera regla que aprendió Lidia Lozano en la facultad. Por eso ya se ha olvidado de ella. Por supuesto. Lo hemos comprobado leyendo el libro. Aquí está. Se titula Dios los cría. En él se recoge una serie de conversaciones entre el propio Drago y el dramaturgo Albert Boadella. Vamos a escuchar el fragmento donde Drago habla de sus experiencias sexuales en Japón a finales de los años 60. En Tokio, un día me topé con unas lolitas, pero no eran unas lolitas cualesquiera, sino de esas que se visten como zorritas, con los labios pintados, carmín, rímel, tacones, minifalda. Tendrían unos 13 años. Subí con ellas y las muy putas se pusieron a turnarse. Mientras unas iba al váter, la otra se me trajinaba. Normal que se fuese al váter. A mí me pasa lo mismo, es oír esta anécdota y me dan ganas de vomitar. Tiene suerte de que va por la vida intelectual. Si llega a ser un concursante de Gran Hermano, lo echan de la casa por hablar así. Drago reconoce que lo que hizo fue un crimen, pero comenta en tono chulesco que lo cuenta ahora porque ya ha prescrito. Vamos a escucharle. El crimen ya ha prescrito, así que puedo contarlo. Aparte de que las delincuentes eran ellas y yo no. Si hubo allí delito, ¿quién era el delincuente? ¿Quién abusó de quién? ¿Yo fui raptado, zarandeado, cosificado o no? Tiene razón ahí. El crimen ha prescrito, pero lo que no prescribe nunca es ser un sinvergüenza. Lo que ocurre es que por eso no vas a la cárcel. Te pasa algo peor. Esperanza Aguirre te hace director de un informativo en Telemadrid. Nos llama la atención la doble moral de Sánchez Drago. Por una parte, considera una anécdota cachonda acostarse con menores y se permite hablar de ellas en términos completamente insultantes. Sin embargo, muestra una intolerancia total con asuntos completamente triviales. Por ejemplo, cuando en el intermedio emitió el famoso vídeo humorístico sobre su compañero Germán Terch, Drago pedía que interviniesen los tribunales. Mirad lo que decía en el programa Te doy mi palabra de Onda Cero. Una cosa es sacar punta a algo que ha dicho o no ha dicho otra persona y ridiculizarlo y satirizarlo, y otra cosa es coger una imagen y manipularla mediante un ordenador. No, eso es algo que debería estar penado por la ley. Sí. Eso es una manipulación, eso es una falsificación, eso es algo que deberían intervenir los tribunales y prohibirlo. Y yo digo más, hay algunos vídeos que tienen tan poca gracia que deberían llevar a los guionistas al corredor de la muerte. Aún así, manipular un vídeo no es la cosa más horrible que se puede hacer con un ordenador. Hay cosas mucho peores. Escribir un libro de Sánchez Drago. We'll be right back.